Si aumenta el ahorro, disminuye el consumo y, por tanto, el ingreso agregado, lo que lleva a una contracción de la producción y a una reducción concomitante del empleo, por lo que la gente tirará de sus ahorros para el consumo básico. Ah, sí, es la paradoja keynesiana del ahorro. Hasta el tonto sabe más que yo. Lo siento, Antonio. Vas a suspender. Es un hecho. Que no puedo suspender, que me echan. ¿Y por qué no se sabe usted con pinganillo? ¿Cómo con pinganillo? Es un transmisor que se pone en la oreja, como el telediario, y luego el señor Delfín, que sople todo desde aquí. No. Eso es moralmente reprobado. Sí, mira, pinganillos online. Ese es el bueno. Con Bluetooth se conecta al móvil.